Siéntese, por favor. Buenos días, ¿es usted don Josep Gioventeni? Sí, Josep Gioventeni, sí, señor. Los datos del carnet de identidad están actualizados, ¿son correctos? Hay una variación en la dirección. Bien, si es tan amable, cuando termine la declaración se lo dice usted a la agente judicial para que se lo transmita a la letrada de la Administración de Justicia. De acuerdo. ¿Ha estado usted alguna vez procesado, investigado en alguna causa penal? No, señor. ¿Tiene algún vínculo, alguna relación con cualquiera conocido, de los acusados? No. Ya sabe que tiene obligación de decir verdad, porque de lo contrario puede incurrir en un delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Responda, por favor, a las preguntas del señor Pina, que es el letrado que asume la defensa de los señores Sánchez y Turull y le propone como testigo. Con su venia, excelentísimo señor, buenos días. Buen día. ¿Puede usted indicar, por favor, al tribunal cuál es su profesión? Yo estoy jubilado ahora. Bien. ¿Puede usted indicarnos si el día 1 de octubre del 2017 acudió a algún centro de votación? Sí, señor. ¿En cuál? A la Escuela Industrial de Barcelona, de la Eixample. ¿En dicho centro de votación, las horas previas al inicio de la votación, permaneció abierto este centro de votación? Sí, señor. ¿Usted estuvo la noche anterior en el mismo? Sí, señor. ¿Desde qué hora hasta qué hora estuvo y por qué estuvo allí? Yo pasé por media tarde por allí. Se tiene que explicar que es un centro, es un espacio muy céntrico. Es una gran extensión, el ensanche barcelonés, 4 hectáreas. Y la escuela coge una parte de esta superficie, pero además hay espacios lúdicos. Hay piscinas, hay campos de básquet, hay fútbol y tal. Hay mucha actividad y es un centro no de paso, pero casi. O sea, te ves, puedes ir tranquilamente, pasar por allí. ¿Este centro es el que habitualmente usted vota en todas las elecciones? ¿Perdón? ¿En la escuela industrial es donde usted vota habitualmente? Sí, sí, es el centro donde votamos. Ahora no las últimas porque está en obras, pero sí, es donde se vota normalmente. Entonces, estaba preguntando, y usted nos ha dicho que acudió a media tarde, y le pregunto, ¿y permaneció usted allí? Sí, yo permanecí, vi un ambiente festivo, vi pues muchas cosas que en definitiva se celebraba ya una gran, bueno, fiesta, había mucha gente, críos jugando, personas tocando la guitarra, en fin, había una fiesta, sí, sí. Durante el periodo que usted estuvo pernoctando allí en la escuela industrial, ¿en algún momento apareció algún funcionario de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de los Mossos de Escuadra esa misma noche? A ver, de madrugada vinieron los Mossos. Porque yo lo vi y tal. La Policía Nacional, la Guardia Civil, no se presentó por la noche. ¿Los Mossos de Escuadra hablaron con usted? No. ¿Perdón? ¿Hablaron con usted? No, yo no hablé porque estábamos allí entrando y saliendo, pero los vi. Puedo certificar que es cierto. Bien, y durante el día, usted no sabe lo que comentaron con las otras personas, no lo oyó, no le dijeron luego las otras personas qué es lo que habían hablado con los Mossos. Bueno, yo lo que vi, sí, llegaron los Mossos, había mucha gente ya, en plan, digamos, de estar por allí. Estamos hablando de las 2, 2:30 de la madrugada. Y bueno, dieron una vuelta, supervisaron, hablaron y se fueron. Cuando llegaron a las 2, 2:30 de la madrugada los Mossos de Escuadra a la Escuela Industrial, ¿había de forma visible y ostensible material electoral, urnas, papeletas? No. Allí lo que había era la gente de manera, ¿verdad?, espontánea, con ganas, digamos, de pasar un buen día, una buena noche, cara a la votación. Pues se las arregló para llevar sacos de dormir, poner comida por allí, o sea, hacer la cosa más, digamos, más habitable, más distraída, mejor. ¿Le consta si a las 9 de la mañana se abrió el colegio electoral y había material para la votación? Se abrió el colegio electoral, sí. ¿Se abrió y habían las urnas? Sí, habían las urnas. ¿Usted permaneció en el colegio electoral? Sí, entraba y salía, en fin, sí, sí, estuve allí. ¿Durante el día 1 de octubre, durante el espacio que usted estuvo, presenció si en algún momento hacía acto de presencia la Policía Nacional o la Guardia Civil? No, a ver, a lo largo de la mañana y durante todo el día era una multitud de personas que estaban en la escuela industrial. Entonces pasó
pasaron unas cuantas furgonas. Para que ustedes se sitúen, es el carrer Urgell, es una avenida muy ancha y que confluye en diferentes avenidas, que hace pues, que sean, en fin, que el tráfico sea rápido y tal. Pasaron, se detuvieron, no sé, no entraron, no traspasaron la puerta y se fueron. Había tal cantidad de gente que supusimos que lo más normal era pensar que entrar y desalojar aquello de según de qué manera, pues era un poco temerario. ¿De cuántas furgonetas de la policía me está? ¿Perdón? ¿De cuántas furgonetas estamos hablando? Y esto no se lo puedo decir. 4 o 5, no lo puedo asegurar. ¿Y usted vio perfectamente que se paraban delante de la escuela industrial? Se paraban, pero bajaban y se iban. Quiere decir, sí. ¿Bajaron los funcionarios? Bajaron unos cuantos, no entraron y se fueron. ¿Iban uniformados? Sí, pero yo no sé si iban con casco, ahora me acuerdo de esto. Muy bien. Pues no hay más preguntas. Gracias. Gracias, señora Gine. Con la venia de la sala. ¿Alguno vio usted, presenció usted, si alguno de estos agentes de policía o guardia civil hablaban con alguien? No. ¿O hacían algún requerimiento? No, porque el perímetro en el cual estábamos nosotros, que estaba dentro, vuelvo a decir, hay un muro y si no pasas la entrada, pues no vas a hablar con la gente. O sea, no estamos hablando de un espacio abierto. No. Que yo sepa, no. Y que usted sepa o que usted viera, ¿presenció usted si alguno de estos agentes de Guardia Civil o Policía Nacional interlocutaba con Mossos de Escuadra? No lo puedo asegurar. Y esto tampoco. ¿Tampoco lo vio? Tampoco lo vi. ¿Es consciente usted, sabe usted, si en algún momento del día que usted viera se cortó o se impidió la circulación en la calle Urgell o calles colindantes a esta escuela industrial? ¿Alguien aparcó algún vehículo de grandes dimensiones o se intentó por parte de los vecinos o de la gente impedir alguna circulación o movilidad? No, a ver, la calle Urgell es difícil de, aunque pongas un tractor o dos, son cuatro, creo que son 4 carriles. Y en el momento que hablo yo, todavía no había el carril bici, o sea que el otro carril. No. Yo, a ver, que en un momento determinado pudiera haber algún vehículo, pero no como usted le pregunta, no, en absoluto. Más preguntas, gracias. Muchas gracias. El excelentísimo señor fiscal tiene la palabra. Con la venia, excelentísimo señor. Había una gran multitud de gente congregada en torno a la escuela industrial. Sí, señor. Era casi imposible pasar por ese espacio. Casi, o sea, era imposible si, o sea, a ver, era gente de toda clase y condición. La gente sabía lo que se iba a efectuar, como no se sabe, sabía que se iba a hacer algo que la gente tenía ilusión, y entonces la gente se empezó a congregar ya el sábado. Y repito, había actuaciones de gente que tocaba con guitarra, gente que jugaba, gente, en fin. Vale, ninguna pregunta más. Muchas gracias. La Abogacía del Estado tiene alguna pregunta. Sí, con la venia del excelentísimo tribunal. Buenos días, don Josep. Buenos días. Dígame, ¿sabe usted si a primera hora los Mossos de Escuadra intentaron entrar al centro? No, es que no es que intentaron, entraron. O sea, cuando no había... A ver, los Mossos de Escuadra entraron por la noche, que había gente, pero podía sortear. Por la mañana, a primera hora, me consta que vinieron, no, yo no lo vi... Me consta, y de una fuente fehaciente, o sea, y vinieron, pero ya no volvieron. Y entonces, cuando había toda la multitud que votaba, que llovía y que, bueno, era francamente difícil, porque incluso hice un corredor, porque había gente mayor con silla de ruedas y con problemas de movilidad, era temerario, francamente. No. ¿Pero y por este corredor no podían entrar los Mossos de Escuadra? Los Mossos de Escuadra vinieron, igual a lo largo del día, no en ese corredor que precisamente se abría para acceder, para que los votantes accedieran, los Mossos de Escuadra no pudieron entrar. No, yo he dicho que vinieron los Mossos de Escuadra cuando había poca gente, no cuando estaba lleno, que no se podía entrar ni por la puerta de hierro, no vino nadie allí. Bien, vio usted, puesto que usted estuvo allí, pernoctó y estuvo incluso antes de que se abriera el centro, ¿vio usted cuándo llegó el material electoral?
Lo vi, pero era de noche, llovía y fue una cosa rapidísima. Dudo que alguien hubiera visto quién era. Dígame. No le pregunto ni siquiera quién era, ¿eh? Ya. Simplemente cómo sucedió esa llegada del material electoral. ¿Llegó un particular, lo dejó allí? Llegó un particular, lo dejó y se fue. ¿Quién recibió ese material? ¿Quién se hizo cargo? ¿De todos los que estaban allí concentrados hubo alguien que de forma espontánea se hiciera cargo del material? No. A ver, yo he dicho, y vuelvo a repetirlo, la gente estaba con una ilusión tremenda y no necesitaba ni una organización de ningún tipo. Entonces, cuando dieron las mesas, las urnas, pues la gente las cogió y las llevó adentro y ya está. ¿Y quién designó quién actuaba como presidente, como vocales? No, yo esto ¿alguien no lo se identificó como interventor? No, yo no lo era, ni hacía interventor, ni nada. ¿Sabe usted si para que todo funcionara había que conectarse a algún tipo, había ordenadores que había que conectar, algún tipo de aplicación? Sí, esto lo sabíamos y falló y por esto hubo el censo universal que facilitó que la gente pudiera votar donde pudiera. ¿El censo universal funcionaba también con una conexión? ¿Había esto, que conectarse? Esto ya no lo sé. Yo hablo del censo universal porque facilitó que muchas personas que no podían votar en un lugar pudieran votar en otro. Bien. Solo me refiero a esto porque no sé técnicamente cómo va esto. Y cuando usted dice que el sistema falló, ¿usted vio, le consta que los allí constituidos en la mesa intentaran conectarse y entonces advirtieran que fallaba? No, yo sé que falló porque se dijo, pero yo no estaba ni en las mesas, ni organizando el sistema, ni nada. Solo sé esto. Bien, ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. Ya. Muchas gracias. La Acción Popular. Con la venia de la excelentísima sala, una cuestión. ¿Usted vio a las personas que estaban organizando las votaciones? ¿Qué quiere decir organizando? No lo sé. Bueno, pues detrás de una mesa, recogiendo los votos, anotando quién vota. Bueno, sí que vi algo. Sí las vio. ¿Y qué tipo de identificación llevaban? No había, yo que yo recuerde, no se pedía a nadie que se identificara con, como por ejemplo, que debo yo ahora esto, nada de esto. Ni camisetas, ni nada de eso. No, al que votaba no, los que estaban allí en la mesa. Sí, igualmente le digo, no, yo no recuerdo que nadie se identificara por un cargo concreto, no lo recuerdo. ¿Pero llevaban algún colgante, por ejemplo? No, señor. No hay más preguntas, gracias. Muchas gracias. Pues, don Josep, hemos terminado, ahora le devuelven el DNI. Va. Y se puede usted marchar. Llame al siguiente testigo, por favor.